presentar a ustedes la ponencia de Brandão Camargo, el autor del libro La España de Albadesi, de la Guerra Civil a la Transición, según miembro de las Brigadas Internacionales. El libro fue publicado en mayo de 2017 del año pasado. Gracias a las jornadas de Jefrema he tenido esta oportunidad tan buena de conocer a Randall. Somos compatriotas estadounidenses. Soy de Nueva York, él es de Texas. Compartimos otras características comunes. Por un lado, el tema de la guerra civil y las brigadas internacionales. Por otro lado, somos expatriados de los Estados Unidos. Yo vivo en Ibaraki, Japón, y él vive en Cádiz, España. Además, hemos montado academias de idiomas y nos gusta la misma música hippie de los Grateful Dead. En fin, hemos empatizado. Ha sido un honor conocerle y me alegro mucho de tener esta oportunidad de presentarlo ahora a ustedes. Randall es licenciado en Estudios Internacionales por la Universidad de Texas A&M desde 1998. Ha estudiado y enseñado en Italia y enseñó en las universidades Appalachian State y North Carolina Asheville, en los Estados Unidos. Pero lleva mucho tiempo en España. Estudió en la Universidad del País Vasco y la Universidad de Barcelona. Luego se estableció en Cádiz para hacer un máster en estudios hispánicos. Se doctoró en investigaciones filológicas en la Universidad de Cádiz en 2016. Actualmente es director de Casa de las Lenguas, la Academia de Idiomas más veterana de Cádiz. Su libro es un gran trabajo. Podemos decir que es una obra definitiva sobre la vida de Albadesi. Me ha gustado mucho leerlo y guardarlo en mi archivo de Japón. Creo que su proceso de elaboración se corresponde muy bien con los ideales de Jefrema. Brandão dedicó más de 5 años a escribir este libro, lo que se hace evidente por los detalles exhaustivos que contiene. La trayectoria de la vida de Albadesi es muy larga e interesante y se refleja muy bien en este libro. Cuenta la historia de su vida antes, durante y después de la guerra civil. Luego investiga y explica las facetas de las obras literarias y cinematográficas relacionadas con la guerra civil. Son extensas. A mí me ha gustado en particular las interrelaciones que Randall ha establecido entre hombres en guerra, la película España otra vez y el libro Spain Again. Así, gracias a este trabajo, el lector puede adentrarse en cualquier parte de la vida y obras de Albadesi y encontrar nuevas puertas que le llevarán a aspectos interesantes, temas diferentes y nuevos hallazgos. Pensando en el paso del tiempo y lo que hacemos aquí, la verdad es que todo esto viene a ser una lucha contra el olvido. Con esta obra, Randall nos ha traído un tesoro abierto que podemos mirar y disfrutar. Les presento a Randall Camargo. Entre mi país y España. Y me presentó con
presentó con diferentes ideas ahí en la Universidad de Cádiz sobre lo que podía investigar, ¿no? Y pues estaba investigando diferentes personajes porque hay muchas personas que viajaron para venir a España y luchar contra el fascismo, y me encontré con en el web los amigos de las Brigadas Internacionales, y no sé si recuerdas que Severiano era una de las primeras personas con quien habló sobre el tema, y compré una de las guías que hiciste sobre Madrid, y eso era uno de los primeros puentes, y lo encontré impresionante, ¿no? Porque lo tenía el ejemplar en inglés y el ejemplar en español también, ¿no? Entonces eso está ahí citado también, y otro libro de una serie de artículos que me ayudó a empezar la investigación de esa persona, que para mí es muy interesante, ¿no? Porque es importante, porque es interesante eso. Estaba hablando con algunas personas ayer y es difícil de creer que hoy en día vamos a coger armas y vamos a ir a Siria, por ejemplo, y luchar para la libertad y esas cosas que realmente era una época cuando la gente estaba dispuesta a luchar para lo que creían, ¿no? Y eso para mí es algo difícil de entender, ¿no? Pero era otra época, las ideas eran nuevas, la información acaba de llegar a la gente, de esas ideas, y iban hablando con un poco más pasión de lo que tenemos hoy en día. Es importante cuando empiezo a hablar de eso que reconocemos, que estaba hablando con uno de los escritores aquí, Pablo, y ayer, que es realmente una leyenda, ¿no? Una leyenda siempre está basada en hechos reales, pero es un poco exagerado, un poco fuera de lo que realmente ocurría, ¿no? Sí, que había académicos, sí, había escritores, sí, había americanos. Pero y estoy culpable ahora de promocionar la leyenda también. Pero son interesantes porque dejaron información escrita que podemos volver y leer y reinterpretar, ¿no? Entonces ahora estamos hablando de un porcentaje muy pequeño de personas que estaban aquí realmente participando. Como algo decía el escritor, pues tenemos mucha información. Aquí es la primera vez que tenemos su corpus literario español ahí en un sitio. Pues hablamos un poco de algunos de los otros escritores también, ¿no? Y quiénes son esas personas. Ayer, durante la presentación sobre las milicianas, estamos hablando un poco de la historia desde abajo y personas marginalizadas. Y lo interesante aquí es que a pesar de que esas son personas que perdieron, ¿no? Su voz es la voz que seguimos escuchando a lo largo del tiempo. Entonces, perdieron la guerra, pero seguimos hablando de ellos, seguimos reinterpretando su papel y sus palabras. Algunos son más conocidos que otros, y como son esas personas, Langston Hughes, André Malraux, George Orwell. Que murió de una bala fascista antes de publicar 1984, que nunca lo quitaron de su garganta. Langston Hughes también fue disparado levemente cuando estaba en frente de Madrid como reportero. Muy poca cosa, pero es una cosa que los dos tienen en común. Y André Malraux es una persona que incluyó aquí porque es un escritor que vino aquí también.
y es de alguna manera responsable por la presencia de Alba Bessi aquí en España. Era un momento de una cantidad de información importante que no podía frenar, ¿no? Los pasistas, ¿no? Eso era un poco de una reacción, porque piensas en la cantidad de escuelas que montaron los de la República y que estaban quitando la religión de la educación un poco. Los escritores podían ir al frente, coger el tranvía, volver a la telefónica y llamar a Nueva York y decir, mira, eso es lo que está pasando, el día siguiente o el mismo día quizás estar en el periódico. Eso era sin precedentes, ¿no? Y entonces eso sí es una guerra, pero es una guerra también de propaganda, de palabras. Y no se había visto antes algo a ese nivel. La gente que venían aquí venían por diferentes razones, motivaciones en contra del fascismo, el racismo que estaba muy, muy liado con problemas que se veía en todo el mundo, en contra de los judíos, en contra de los afroamericanos. Se escucha eso mucho cuando hablamos de los Lincoln de Estados Unidos que vinieron aquí, que no podían luchar contra Mussolini en Etiopía. Entonces, cuando tenían la organización para venir aquí y luchar contra él y contra Hitler, estar aquí, había un porcentaje grande de judíos que estaban aquí luchando, como Álvarez y como algunos de los otros escritores que vamos a mencionar aquí. Había gente con una conciencia política que muy alto, venían de centros urbanos, sindicados. Aquí se ve una historia que a lo mejor conocéis de el Bremen, que es un barco alemán que vino al puerto de Nueva York y pusieron una bandera nazi por primera vez. Y algunos de los marineros subieron allí y arrancaron la bandera y pelearon y acabaron en la cárcel. Algunos de esos hombres estaban en el frente allí con los Lincoln. Amigos de Bessi, esa gente, esas historias se puede leer y podemos enrollar con historias así, pero seguimos adelantando. Otro ejemplo de un escritor judío de Filadelfia, un centro urbano grande, es ese hombre Edwin North, un poeta, un amigo de Bessi, que lucharon juntos, poco preparados para estar aquí luchando en trincheras, ¿no? Esos eran hombres que escribían, que asistían a la universidad y no era el común, pero es notable porque lo normal es que en una guerra no es así. No son un montón de, no son gente escritora ahí o no son gente que piensa normalmente. Por eso damos tanto cuenta de que había esas personas ahí. No es que todos eran poetas, como Edwin Roth, que se ve allí. Y esa gente, si vienen aquí para participar en la guerra, pues si vienen para ayudar en los hospitales o de reporteros o lo que sea, escribieron y hicieron mucho tipo de películas, libros buenos. Aquí el famoso The Spanish Earth, Joris Ivens hizo esa película en principio con John Dos Passos, con la ayuda de John Dos Passos, copió a Hemingway, Gellhorn, Martha Gellhorn, y echaron Dos Passos después porque él estaba muy desilusionado con el Partido Comunista y se quedó el proyecto en manos de Hemingway, que trabajó también con Orson Welles, pero luego Hemingway también quitó a Orson Welles porque no le gustaba cómo trabajaba. Todos los diferentes tipos de medios de comunicación están representados aquí. Y gente que no eran escritores escribieron después, porque era una cosa que pasaron en la vida de esas personas que
les cambiaron bastante. Ese era el último comandante, Milton Wolf. Supongo que el libro existe en español porque está allí, otra colina, Another Hill. Y ahí vemos la línea entre la ficción y la no ficción, un poco borrosa, ¿no? Milton Wolf, uno de los protagonistas, se llama Mitch Castle, y hay otro que se llama Leo Rogan, ¿no? Que en realidad es ese Abramovsky, que mataron a ese hombre por ser cobarde y salir del frente un par de veces. Y esa es una manera un poco de que Milton Wolf limpia su conciencia un poco por su papel en lo que pasó. Otra persona que luchó o que era camionista aquí se llama James Yates. Muy interesante su libro, lo publicó y lo vendió en el Central Park en Nueva York. De todos los libros que leí a lo largo de hacer ese proyecto, eso era el libro que me impactó más que cualquier otro. El chico escapa del sur, del terrorismo racista del sur, y al final está aquí trabajando como camionero, conductor de ambulancia, y empieza con una historia sobre su abuela, que llegó un soldado del norte de Estados Unidos para decirle que estaba libre, no era esclavo más, que una persona libre por fin, ¿no? Y ella tenía tanto miedo que no podía hablar para decirle dónde estaba el jefe de la casa a donde pertenecía, ¿no? Y ella vivía con esa vergüenza durante toda su vida y se lo contó a James Yates, y él lleva eso en su corazón, y de alguna manera eso le motivó venir aquí a España y habla de que aquí es la primera vez que le trataron como una persona de verdad. Y cuando vuelva en el barco con otros voluntarios, se nota directamente que la gente que le encuentra ahí en el puerto de Nueva York, él dice que esa gente hubieran sido muchísimo más cómodos con los fascistas con quienes estábamos luchando en vez de hablando con nosotros. Y la realidad de que está de nuevo en ese mundo un poco avanzado de Estados Unidos le choca bastante con sus experiencias en España, siendo igual a todos los otros hombres ahí. Otro libro que coge mucho de la ficción y lo mezcla con personajes de verdad es Hermanos, de William Herrick. Le echaron después del grupo de los veteranos de la Brigada Abraham Lincoln por algunos conflictos políticos que tenía, pero él se ve que está muy desilusionado con el Partido Comunista en su libro, y escoge como protagonista Jake Starr, que se llamaba en realidad Arnold Reed, y es como un superhéroe comunista, y al final le mata, ¿no? Cuando está intentando reunirse con su amante, Sarah, que era en realidad la mujer de un hombre, un científico que se llama Rousseau, ¿no? Entonces eso demuestra un poco sus sentimientos, ¿no? Muchas veces con la poesía, con la ficción, se puede captar mejor los sentimientos que con la no ficción. James Norman Schmidt, que escribió The Fellow Dark, otro libro muy interesante, una novela sobre sus experiencias en España. Era un escritor antes y después. Pero como digo, sí, es leyenda, pero la leyenda se basa en personas como esas, como Alba Bessie. Y una razón que vale la pena leer sobre Alba Bessie es porque él participa en la ficción, historia, cine, televisión, radio, dio clases, era periodista, crítica del teatro.
se escribió unos poemas y mucho propaganda. Entonces, cuando hablamos de los escritores, de lo que sea, siempre se puede relacionar a lo que sea, porque ha trabajado en la industria cultural en todas sus formas. Por fin, se puede encontrar Menendaro en español. Estoy contento de ver. Saqué una foto para su hijo que vive en Francia el otro día, que durante muchos años no se podía encontrar ese libro fácilmente en español. Hay un ejemplar en la Biblioteca Nacional, en las bibliotecas en Andalucía, lo encontré, pero ahora se puede encontrar si estáis más interesados en la guerra y el punto de vista desde abajo. Y él usa el término ahí, el punto de vista de un gusano, porque siempre está ahí en la trinchera, así no sabe lo que está pasando, no sabe por qué van por ahí, porque van a otro sitio, no tiene ni idea, ¿no? Entonces habla desde el punto de vista de un soldado en ese libro, pero también habla desde el punto de vista político y por qué está ahí, ¿no? Ese libro era el primer libro que se publicó sobre la guerra civil española por uno de los veteranos Lincoln, seguido unos meses después por el libro de Edwin Roth, que se llama The Lincoln Battalion. Y mientras que Bessy escribió ese libro, usando sus libretas, que también están publicadas en inglés por el momento, estaba trabajando en Manassas, un periódico de Nueva York, del Partido Comunista. Tenía un programa de radio también que era, formaba parte de lo que estaba haciendo en Manassas en Nueva York. Y el programa de radio, yo creo que era los domingos, y se llamaba Words are Bullets, las palabras son balas, ¿no? Y eso es muy indicativo de lo que estaba haciendo Advocacy, porque lucha mucho con las palabras, ¿no? Está en la lucha propagandística durante toda su vida, con los cambios de sus ideas, y está intentando recuperar un poco la memoria histórica de muchas personas antes de que se hablaba de esos temas. Escribió un libro llamado Bread and Stone, Pan y Piedra, y eso parece que no tiene nada que ver con España, pero sí, es la novela que cogió la atención de Warner Brothers y le consiguió un trabajo haciendo películas bélicos de propaganda para unir el pueblo estadounidense con las fuerzas ahí en la Segunda Guerra Mundial con la Unión Soviética. Cuando Hemingway estaba en España de reportero, después de una batalla cogió las pistolas de una fascista muerta ahí en el campo de la batalla y los mandó a Edwin Roth, este poeta aquí que era amigo de Bessy. Edwin Roth regaló una de las pistolas a Alva Bessy. Aquí se ve a Alva Bessy con su ex mujer que estaba casado con otro hombre, ese hombre que se llamaba Harold Frisbee. Y dijo, eran amigos, esto era el padrastro de los dos hijos de Alva Bessy, y dijo que quería ir a Qatar y necesitaba la pistola. Entonces Bessy le prestó la pistola y el hombre mató a otro hombre durante un robo con esa pistola fascista de la guerra civil española y toda esa cadena de eventos, ¿no? Entonces, de alguna manera, para un poco limpiar su conciencia, escribió ese libro. Mataron a Harold Frisbee en la silla eléctrica. Y el libro va de eso. Y cogió la atención de las personas en Hollywood. Y así se fue desde Nueva York a California para trabajar ahí. Su película con más éxito era esa película bélico de Objetivo Germania, que por casualidad lo pusieron en la televisión, yo creo que dos veces la noche de que murió Franco, porque solo había una
un canal de televisión y la gente estaba un poco nervioso, ¿qué pasa? Y lo pusieron la película una segunda vez, ¿no? Un poco, yo creo que él no sabía, su hijo cuando le comenté, no sabía tampoco. Cuando estaba nominado para el Oscar, Alba Bessi no va ahí a la ceremonia porque está esperando su sentencia para ir a la cárcel porque no quisiera decir nombres de quién era comunista, no quería responder, ¿no? Entonces no ganó el Oscar, pero eso es su película más conocida. Está bien. Aquí otra foto que está ahí en la Unión Soviética con la Casa Blanca. Yo no sé con quién más está en la foto, pero era curioso. Él estaba ahí haciendo como un giro y escribiendo cosas para ellos durante un tiempo después de salir de la cárcel. Aquí se ve que está en la casa de Dalton Trumbo y está ahí hablando con el Comité de Actividades Antinorteamericanos, y ellos intentaron decir que esos políticos no tenían derecho de decirles que, de obligarles a decir nada sobre sus creencias políticas. Pero no funcionó. La segunda vez dijeron que no iban a hablar porque no querían decir nada en contra de sí mismo, entonces él no tenía que volver a la cárcel la segunda vez, pero sí tenía que ir en frente del comité otra vez por culpa de un ex amigo suyo que era Winston Burdett, que para salvar su propia carrera profesional nombró a Alba Bessi como comunista, como responsable para algunas cosas. En los archivos de Alba Bessi en Wisconsin realmente no se encuentra mucha información sobre eso. Su hijo Dan me comentó. Y eso viene de la novela que escribió, publicó en 57 en Estados Unidos, 58 en Argentina. Un libro muy interesante, una novela muy interesante que une la dictadura con el temor rojo en los Estados Unidos, con dos protagonistas. Otra vez, uno de los protagonistas se basa en Winston Burdett y el otro protagonista es Alba Bessi, seguramente, con algunas cosas de Herbert Matthews ahí mezclado. Es un buen ejemplo de la mezcla de la ficción y la no ficción como herramienta para comentar cosas que a lo mejor funcionan mejor con una novela que un libro de no ficción. Este otro, Inquisition in Eden, es su libro sobre lo que pasó en Hollywood, y The Heart of Spain es una colección de obras traducidas al inglés que cuenta la historia de lo que pasó antes de la guerra, durante la guerra y después de la guerra. Él trabajaba de editor también, que es muy relevante para los diferentes papeles que él tenía en la industria de la cultura. Que estaba en una lista negra, no podía hacer más películas en Hollywood, pero sí estaba trabajando para alguien en un festival de cine internacional en San Francisco, y tenían que entrevistar a alguien, y veía que ese joven Jaime Camino vino con su película Los Felices 60, creo que era eso, y dice que estaba preparado para odiarle, porque venía de España, entonces seguro que era franquista, si le dejan entrar en ese festival de cine. Y al sentarse con él y hablar y hacer la entrevista, se ve que desarrollan una amistad, y años después Camino le pregunta a ver si quiere venir en finales de los 60, 67 quizás, para hacer esa película.
sobre un cirujano que vuelve a España después de la guerra para una conferencia. Es la primera vez que él vuelve después de la guerra. Y también Alba Bessi está volviendo por primera vez a España después de la guerra. Se base el personaje, el protagonista, en Norman Bethune, que se ve aquí, que murió en China y tiene bastante renombre ahí. Y trabajaba en la película con Romain Duvern, que desarrolló también una amistad con Bessi. Tengo algunas de las cartas de Duvern están citadas aquí. Y fui a hablar con él mientras que escribía el libro. Y él me dijo algo curioso. Me dijo, pues así estás escribiendo un libro sobre un perdedor, ¿no? Me chocó un poco, ¿no? Porque eran amigos, pero era un poco gracioso, porque sí que siempre él tenía, no podía tener el éxito que quería, ¿no? Perdió la guerra, perdió a sus amigos, divorciado, ir a la cárcel por ser comunista, todas esas cosas, pero tenían esas pequeñas victorias. Cuando no podía hacer la película en Hollywood, consiguió volver a España a hacer una película allí con, ¿cómo se llama esa mujer? Vargas, Manuela Vargas. Que Manuela Vargas era un bailaora flamenco de Sevilla y la amante de el productor de la película. El productor, de hecho, había sido un capitán fascista, se había luchado en contra de Alba Bessi en Brunete, creo. Y tenía todo su libro a base de España otra vez, que se llama Spain Again. Está lleno de toda esa ida y vuelta y contradicciones y emociones que él siente al volver a España después de la guerra. Coger el dinero para su trabajo con la cabeza de Franco, y tenía toda esa angustia porque su amigo estaba ahí enterado y no sabía dónde. Es muy interesante. En el año 75 salió este libro con Hombres en Guerra. No van juntos, pero pueden ir juntos también. Y vale la pena leerlo. Lo que pasa es que Spain Again solo existe en inglés, pero la película vale la pena ver. Es muy curioso, es muy interesante. Yo creo que salió en 68, 69 de Jaime Camino, España otra vez. Es muy interesante. De hecho, Alba Bessi escribe en la película, es uno de los actores en la película, porque de joven él también trabajaba de actor en Nueva York. Pero sí tenía un poco de éxito. Aquí se ve que no es perdedor. Ese libro era un bestseller. El símbolo se basa en la vida de Marilyn Monroe, pero realmente se supone que no es ella. Hicieron una película para la televisión, bastante flojo, y a él no le gustó mucho esa película. Pero yo creo que la gente compraron el libro por el sexo, las drogas, el alcohol. Pero lo que él quería decir, y lo que en una crítica de Martha Gellhorn sobre ese libro, es que el público no entendía que él estaba presentando el artista en contra del sistema capitalismo, que se come vivo a esa persona y se destroza. Una persona que puede ser Marilyn Monroe, puede ser Michael Jackson, Elvis, todas esas personas que se ve son artistas y son destrozadas. Una de sus su última novela es sobre su experiencia, es una novela, pero para mí no tiene nada que ver con España, pero es mi favorito. Es de su vida trabajando en sala de conciertos con cómicos como Woody Allen y gente famosa de la época en los años 60. Y trabajó de periodista, intentó atraer la historia a personas más jóvenes en artículos como eso de Rolling Stone. Aquí escribió el artículo, lo publicaron y estaban esperando para que muriese Franco, y después que se publica en el Rolling Stone,
esta edición muere Franco, ¿no? Es una manera de traer esa información a un nuevo público. Cuando murió en 85 estaba en el proceso de editar un libro que se llama Our Fight sobre, sobre las cosas que habían escrito los Lincoln o sus familiares, ¿no? En la introducción, Ring Lardner Jr., un otro miembro de ese 10 de Hollywood, escribe sobre su hermano menor, James Lardner, que se supone, se dice que era el último brigadista Lincoln muerto en combate, ¿no? Y en la introducción habla de cosas de la actualidad de entonces, y habla de que pues Ronald Reagan estaba en España y después de ir a Alemania y visitar un lugar, un cementerio de fascistas, vino a España y dio un discurso diciendo que le gustaba mucho el espíritu de los Lincoln, pero lucharon en el lado equivocado, ¿no? Entonces ahí empieza la introducción de Ring Lardner Jr. para todo, explicando la importancia de que seguimos leyendo sobre ese tema, seguimos estudiando y no dejamos que la gente interprete la cultura sin que nosotros hacemos nuestra investigación, ¿no? Entonces, sí, es una leyenda, no es verdad que todos eran académicos, escritores, pero se base en algo interesante y por eso seguimos leyendo sobre el tema, ¿no? Tenemos que recordar la historia, ¿verdad? Pero esa gente aquí nos han dejado testimonios para que nosotros podamos seguir interpretando. En el apéndice del libro, por ejemplo, todas las personas que aparecen en Spain Again o las personas que aparecen en Hombres en Guerra, hay un pequeño dato biográfico sobre esas personas, porque no son como André Malraux o Orwell o Bessie, son gente que no conocemos, ¿no? Entonces se puede conocer un poco más porque el libro es Hombres en Guerra, ¿vale? Los hombres que están ahí. Y a partir de los pequeños datos que incluyo en el apéndice se puede buscar más información. Yo creo que lo que hacemos aquí en conferencias como las jornadas de Jefrema es eso, si, disfrutamos de la investigación y animamos a los demás de seguir investigando. Y es muy divertido y espero que todo el mundo aquí encuentre un camino y cuente la historia que a ellos les gusta de esas personas que realmente creían tanto en algo para arriesgar la vida y desesperarlo. Pues muchas gracias. Cinco minutos, si hay preguntas, espero que sí. Mis felicidades, bueno, por la conferencia. Yo también quería hacer una observación. Los dos sois norteamericanos y pienso que si no hubiera sido por el batallón Lincoln, quizás no estaríais aquí. Entonces, quiero decir, no sé si lo habéis observado, es una visión particular mía o es generalizada, ¿no? Que el estudio que hay sobre la relación, la guerra civil supone una conexión de los estudios de cierto sector intelectual estadounidense con este país. Yo os considero que estoy dentro de esa línea, de esa ola de personas que os interesáis, tanto Ken, que es un veterano aquí en Jefrema, ¿no? Como tu punto de vista también, no sé. ¿Entendéis que hay una ola de interés y que la Abraham Lincoln supuso el hilo conductor para ese interés? Es una observación, no sé si lo ratificáis o no. Muchas gracias. Yo creo que eso es muy importante. Como porcentaje, como números, no era muy importante, pero si atrae la atención de las personas y si podemos generar interés en trabajar con la historia, con la recuperación de la memoria histórica, con aprender de la historia, yo creo que es muy importante, a pesar del número de personas
personas intelectuales que realmente estaban implicados, o americanos que estaban implicados. Pero es, sí, yo lo busqué, pues, por eso buscando una conexión entre Estados Unidos y España. Y cualquiera de esas personas que he mencionado aquí puede haber hecho, y a lo mejor lo hago, con el mismo formato, ir a los archivos, pues, leer todas sus obras y escribir la historia. Todos son súper interesantes y vale la pena. ¿Ya? Segundo lugar. Bueno, agradecerte el libro y agradecerte toda la información que das en el libro, porque nos abres la puerta y la ventana para leer a Darcy y a toda la gente, ¿no? Y sobre todo agradecerte también que traigas estas cosas ahora mismo y intentar reconocer al British y al Lincoln, que a todos los internacionales que vienen a España, muchos de ellos a dejarse, como dice, la piel, ¿no? Por nuestras libertades. Bueno, agradecerte a ti tu trabajo. Pues estoy muy agradecido a vosotros por organizar todo eso, que para poder compartir la investigación, porque si no lo compartes, ¿para qué? ¿Sabes? Lo más importante es hacerlo y después compartirlo, y que lo disfrutamos. Es lo más importante. Porque son, esa gente son buenos ejemplos. Gracias.